Hello, good evening, everyone. Good evening. Hi, how are you today? Hi, teacher. How are you? Good, and you? Hello, everyone. Hello, I'm fine, thank you. teacher. Buenas noches. Hi, good evening. So, how was your day, people? Just give me a second. I have been opening your things in here, and I don't find your list. Give me a second. I just need to fix some things. Okay. Ah, I got it here. Number one, number two, and number. Number three. Okay. Okay, so let me see how many we are right now. Okay, this is gonna be number two. Okay, we're just basically seven people. This is going to be the last week of module number one. That time flies so fast. El tiempo va bastante, bastante rápido. Ya, básicamente, esta es la última semana del módulo uno. That's very nice. So, basically, we're like getting on to this. Qué rápido pasa el tiempo. That's very fast. This 3 weeks before that we were practicing, yes, doing a lot of things. Too fast. Yes, that was fast. Time flies. So this is going to be the fourth week that we're going to be starting on with this information. And espero que pues en el proceso igual siempre vayamos aprendiendo más. Tal vez no esté con ustedes en el módulo 2, pero igual. Quiero que siempre le pongamos las mismas energías que llevan. This is a very nice group. And I know you will learn English in the way that you are going on. So just, my advice is just keep going, okay? Just keep practicing and you will get it. In this week, I will ask. I ask you. About the class en otros módulos. Siempre le voy a preguntar en otros módulos sobre cosas. Okay, don't worry. Ya sabe que ahí estoy abierto, que sea. Si usted pues tiene dudas de algo, just let me know. Just let me know and I will help you up. Okay. That's the idea. Like, if you need help, I am gonna be there just to help the ones who needs. Lo que sí que básicamente es un requerimiento que nos han solicitado y no sé si revisaron el grupo es que tratemos de estar todo lo que podamos esta semana en las clases. This is just like the last week. Esta es básicamente la semana final y pues es requerido que completemos por lo menos el 80% como mínimo de la asistencia requerida por parte de INSAFOR. Okay, that's a requisite. So in that case, you're gonna move on to module number two. So de esa manera, pues, no vamos a tener ninguna dificultad para iniciar el módulo dos. Y durante la semana igual, try to be on time with homework. Tratemos la manera de ir siempre al día con las tareas, ¿ok? Why? Porque esta semana, this last week, digamos que todas las tareas, ¿ok? I will ask this favor to you. Les voy a pedir encarecidamente de que esta semana todas las tareas las tengamos ya como fecha límite el viernes. Okay. Why? Because we need to follow up this all this information and put it together, okay? In the
in the system. So, ya para el sábado, todo ese requerimiento, ya lo van a estar revisando, todas sus notas, ya tienen que estar en sistema el día sábado, ¿okay? Todo completo. Entonces, para no estarlos estresando ahí, de, mira, hagan la tarea, just do the homework, bla, bla, bla. So, that's why I will ask you that big favor, de que, por favor, me hagan esa ayuda ahí, y así no los estreso. Okay. Diciéndoles en el grupo, mire la tarea, just do the homework. Okay. Entonces, para el día sábado, tratar de tener todo al día. Okay. Por lo menos todas las tareas de la plataforma. Okay. Because on Saturday, el sábado ya sí o sí tiene que estar todo en el sistema. That's why I'm telling you. Okay. Igual, si tienen alguna duda en cuanto a las tareas, ahí voy a estar siempre aclarando cualquier duda, okay. Inclusive acá por este medio en las clases, si tienen alguna duda en cuanto a esas tareas de la plataforma, cualquier duda, just let me know, okay. Simplemente háganmelo saber y con gusto yo les puedo ayudar, okay. A veces pues me tardo en contestar inclusive en el grupo de WhatsApp, porque a veces estoy trabajando también con, digamos, por otro lado, y igual en el mismo sistema en el que estamos ahorita, así. Entonces, sí, a veces me cuesta bastante estar utilizando el teléfono, pero igual, cuando tengo un chance y me desocupo, siempre trato de contestarlo lo más rápido que se pueda y aclara cualquier duda, ¿ok? So, just, as I told you, just let me know when you have any questions, ¿ok? About the homeworks, about the platform, about the forums, about everything. Just let me know in the group or a private chat and I will help you out, okay? So welcome to the fourth and final week, basically. And let's work on with this information. Let's start with the attendance list. We got 14 right now, okay? Faltan algunos, pero vamos a comenzar porque tenemos bastante información la cual ver este día. Today, we're gonna start with prepositions. Vamos a continuar con las preposiciones. La única diferencia que la semana pasada las estuvimos viendo como prepositions of time, preposiciones de tiempo. Ok, cuando hablamos in, at, and on. Today, we're going to do that in a different way. Ahora las vamos a utilizar de manera distinta. How come? Today, we're going to use them as prepositions of place. Ahora van a ser como preposiciones del lugar. That's a completely and different situation or when to use them. So in order to start with the topic for today, we're going to start with the attendance list. Just let me give me a second. Catherine Dinora. Present. Okay, thank you. Catherine Daniela. Present. Thank you, Miss. Oscar Mauricio. Is it Oscar in here? Okay, it's not here yet. Brenda Elizabeth. Present. Okay, thank you, Miss. Okay, Brenda Contreras. She told me that she's going to be working today. Brenda, let me see, Brenda Carolina. Wendy Maribel. Present, teacher. Thank you. Brian Javier. Present, teacher. Thank you, Brian. Ada Karina. Present, teacher. Thank you, Miss. Elias Daniel. Not connected yet. Sandra Beatriz. Present, teacher. Thank you. Claudia Verónica. Present, teacher. Thank you, Claudia. Mauricio Ernesto. Present. Thank you. Mauricio Antonio. Present. Thank you, Mr. Ana Beatriz.
Oh, Ana Beatriz. Ahí está, pero creo que no le puede. Creo que yeah. El micrófono lo tiene apagado y no sé si qué está haciendo. I think she's... Present, teacher. Voy en el transporte todavía. Ah, okay. No sé si se escuchan. Sí, sí, sí. Fuerte y claro. Okay, thank you. Rosa Mirta. Okay, Rosa Mirta. Present, teacher. Okay, thank you. Present. Thank you, Rosa. Braulio Ernesto is no longer here. Carlos David. Present. Thank you, Carlos. Jorge Eduardo. Present. Thank you. Esther Abigail. Okay, not here. And Claudia Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. Okay, as I told you, today we are going to start with something very different to the ones that we were practicing before. But first, we're going to start with a short feedback from the topics that we were discussing last week, okay? That's what we're going to start it on. Al final, vamos a revisar lo de la tarea que les había quedado, lo del manual, if you remember, the questions that you were practicing, the ones that you were doing. We're going to do that at the end. Why? Because the topics that we're going to be discussing today is a little bit extensive. El tema que vamos a ver ahora, digamos, con las proposiciones es un tanto que tenemos que prestarles un poquito de atención. And I don't want to take a short time explaining this. Entonces, no quiero tomar un tiempo corto explicando esto. Quiero que esto quede bastante claro. Why? Because we're going to do some practices. Vamos a estar haciendo alguna práctica with this information. And as you remember, okay? Just remember, siempre que tengan alguna duda about this topic, just let me know. Simplemente háganmelo saber y así clarificamos cualquier duda, okay? Why? Because we're gonna do a practice. After this presentation, we're gonna do a practice and we're gonna do some exercises in the manual. So I want this to be clear. Okay, that's why I need this to be clear. Okay, and so let's start. This is going to be the video conference 16. Okay, 4 more video conferences and we finish the module number 1. That's pretty exciting. Okay, so the topic for today is how to use prepositions of place. Okay, that's the name of the topic for today. As I told you, the prepositions are going to be the same as the one we were discussing last class, in, on, and at. Okay, the class agenda that we're gonna have for today. The review from previous topics, the one from last week, okay? Vamos a recordar los temas que estuvimos tratando la semana pasada. Just as a reminder, okay? Como un recordatorio. So let's see how much we'll remember. Para ver qué tanto recordamos. Then I'm going to ask some direct questions. Okay, luego voy a hacer unas preguntas un tanto directas. Okay, information questions. Okay, the preguntas informativas. The ones that we were practicing last class and last week. Okay. Also, we're going to have the introduction to prepositions of place, okay? We're gonna have that introduction of prepositions of place. And finally, we are going to do some practice exercises on the manual, okay? That's pretty much what we are going to be working today, okay, in this section. Let's start with the first point in the agenda. And it's going to be the review from the previous topics that we were discussing last week. So I'm going to start with direct people. In this case, Mauricio Antonio,
What were the topics that we were discussing last week? What do you remember from last week? ¿Qué recordamos de la clase pasada? De la semana pasada. ¿Cuáles fueron esos temas que usted recuerda that we were practicing, que estuvimos practicando? Just a matter of example. Utilizando what time. Okay, we were practicing questions using what time. El auxiliar do también. We were using the auxiliary verb do and does in third person. Does. Okay, sí. Very good. Now, help me out with choosing one of your classmates. Ahora ayúdeme escogiendo uno de sus compañeros para que recordemos qué más estuvimos viendo la clase la semana pasada. Que diga un nombre. Ah, yeah, choose one. Que mencione. Yes, choose one of your classmates. Wendy Mariel. Okay, Wendy. I remember, ¿cómo se llama eso? Como el uso de cuando hablamos en las fechas determinadas, algo así. Que si usamos in, y también en los tiempos. Ajá. In the morning, the afternoon, at night. Ah, okay. Very good. Escoja una de sus compañeros o compañeras, please. La que tengo justo abajo voy a decir Claudia Margarita. Okay, Claudia Margarita. Okay, Claudia Margarita, what do we remember from last week? Microphone on, please, Margarita. Sorry. new vocabulary about the different ¿qué sería? Como lugares de la empresa, algo así. Ah, the different departments. Uh-huh. Ah, very good. Preposition of time. Okay. We were practicing prepositions of time. Question with WH verb. Mm-hmm. Very good. And use a third person. Okay. Yes. That's no okay, yes. That's pretty much what you remember. Okay, help me out choosing one of your classmates to continue with reminders. Choose one of your classmates. Hello. Es que no veo a nadie. Ah, Jorge Eduardo. Jorge, okay, all right. Let's talk to Jorge. Jorge, we were in a class, we were practicing prepositions of place. Do you remember the uses for the preposition on? When do we use the preposition on? In what situations? Use on Saturday, on January, on Monday, Wednesday. Era como para indicar un tiempo sin especificar algo exacto, sino que era para algo bien general. On. Really? For general things? Para especificar un día, un mes. Nah. Okay, okay. So, en ese caso, si yo digo, I have classes on March, is that correct?
Sí. Yes, yes. I have classes on March. ¿Está correcto, Jorge? Ah, no, no. En ese caso sería in March. Why? Porque on especifica un día. Creo que la variante de eso es que especifica el día o parte del día en el que se va a usar. On Wednesday morning, on Wednesday evening, on Saturday, all Saturday. Okay, very good. Yes. You remember, cuando utilizamos on, utilizamos, thank you, Jorge, utilizamos on cuando mencionamos una fecha en específico. How come? Cuando mencionamos un mes y dentro de ese mes mencionamos una fecha en específico. Example, I was born on June 18th. Nací el 18 de junio. I was born on June 18th. Okay. Example, another example, I got married on January the 30th. I got married on January the 30th. Okay, it's like, me casé en enero 30. So you see, those are specific dates. Okay, son fechas específicas, por lo tanto, vamos a utilizar on cuando nos referimos a ese tipo de fechas, ¿ok? Cuando mencionamos una actividad dentro de un mes, pero lo hacemos de modo general, when we just mention the month, ¿ok? In that case, we use in. That's the way, ¿ok? For example, we can say, I buy a phone on April. I'm not in April. In that case, I am not talking about an specific date. Okay, I just mentioned the month in general, but I don't mention a specific date. So in that case, we use in. Okay, in June, in February, in March. So you see, we don't mention a date. Okay, nice. Brenda Elizabeth. You there, Brenda? When do we use at, Brenda? When do we use at, Brenda? Cuando nos referimos a una hora. Ah, very good. Cuando hablamos de hora. Very good. ¿En qué otras ocasiones utilizamos at? ¿O solo en esas, Brenda? Como por ejemplo, cuando es el at not. Ah. O at night, que es medio tiempo. Ok, cuando mencionamos parte de un día. Excelente. Ah, very good. In okay. This case, ahí podemos usar in para partes de un día y también podemos utilizar at. Remember that. In, ¿cuándo lo vamos a utilizar? In the morning, in the afternoon, in the evening. And that's it. In the morning, in the afternoon, in the evening. When do we use at? ¿Cuándo utilizamos at? Remember, at night, no decimos in the night. We say at night. Cuando mencionamos una hora específica, por así decirla, como parte de día, y decimos noon, para referirnos a las 12 en punto del mediodía, ¿ok? At noon, we say at noon, and we're talking about 12 o'clock, okay? At midnight, 12 in the morning, you see? At night, at noon, at midnight, in that case, we use at. Remember, in, también lo utilizamos, okay? Remember, también lo utilizamos para mencionar años, okay? In 2019. Okay, quarantine started in 2020. So you see, quarantine started in 2020. Ahí ya tenemos in haciendo alusión a una fecha. Okay, that's the way. ¿Podemos utilizar más de una preposición en una oración?
Yes, we can do it. Okay. Just put it as an example. Poniendo como ejemplo el día que iniciamos cuarentena. Just remember that date. Okay. In my case, it was, let's see, March the 11th. Yeah, so in that case, I can say quarantine started, listen up, in this case, it's gonna be on. Why? Because I am going to use a specific date. So I can say quarantine started on March 11th. On March 11th, okay? Or to be general, quarantine started, okay, in 2020 or 2020, just to mention the year. Okay, in, para mencionar el año, on, para mencionar la fecha, en específico, okay? That's the way how we can use both prepositions in one single sentence. Okay, now, let's start with direct questions, okay? We did the review from previous classes. Now I'm going to start with direct questions. Brian Javier, the first question is going to be for you. I want you to give an answer to this question. Brian, what time does he get up? Supongamos que estamos hablando de Jorge. Y yo le pregunto a usted, Brian, what time does he get up? Esto es de lo que estuvimos practicando la semana pasada, ¿ok? Using time. Third person. Sí, donde estuvimos practicando. Questions with what time. Algunas preguntas del what time, ¿verdad? Yes, mm-hmm. Questions with what time. Repeat the question. It's in the presentation. What time does he get up? He's get up. Mm-hmm. He get up at 7 a.m. Okay, very good. Very good. En este caso, ¿cuál es el verbo, Brian? ¿Y sufre o no alguna modificación? En la pregunta. En la respuesta. ¿Sufre alguna modificación el verbo, Brian? Just tell me, yes or no. No, porque como es en tercera persona. No sufre ninguna modificación. No, en la pregunta ya, el does. Ajá, sí, en la pregunta cumple. Sí. Ajá, uh-huh. Pero ¿y en la respuesta? ¿Tenemos que agregar algo en la respuesta? Tal vez al verbo, o I don't know. What do you think, Brian? El verbo sería ahí, get up. Ajá, ¿sufre algún cambio el verbo, Brian? En la respuesta. Just tell me, yes or no. Creo que sí, pero no sé en dónde. Ah, okay. I will refresh your mind, Brian. Remember, si yo le pregunto, what time does he get up? La respuesta, your answer was good, okay? It was okay. Solo que le faltó la pequeña modificación que se hace. What's the modification? He gets, acordémonos que el verbo, como es tercera persona, se le agrega la S, okay? Esa es la modificación que sufre. Yes. Entonces diría así, he gets up. Exactly. He gets up at 7 a.m. So in this case, the verb get, we just add the S. He gets up at 7 a.m. Okay, just remember that. Okay. No lo podemos poner nada más get, sino que hay que agregarle la S porque estamos hablando de una tercera persona. And that's it. So thank you, Brian.
Just give me the corner. Let's see who can help me out with this. Catherine Escobar. Can you please read the questions? Hello, Elias. Hi, mister. Thank you. Okay, mister. Okay, Catherine. Read the question and give it an answer, please. Siempre con el WhatsApp. No, la segunda que está en la presentación. When do you play the piano? Okay. Okay, Catherine. When do you play the piano? When do you play the piano? Uh-huh. Deme una respuesta a esa pregunta. Eso sería así como que yo se lo diga a alguien. Ah, exactly. Entonces, sería... en este caso yo se la estoy diciendo a usted. Now, when do you play the piano? I play the piano. Yes. 7 a.m. o p.m. Yes, solo que en este no mencionamos una hora en específico, sino que mencionamos tal vez las veces que lo hacemos durante una semana, un día, dependiendo de una situación. ¿Se acuerdan que en este les decía que podíamos hacer la respuesta de dos maneras? Uh-huh. Utilizando when, es decir, cuándo. Okay, in this case, remember, si yo digo, when do you play the piano? Usted me puede responder, I play the piano 2 times a week. I play the piano, 3 or 4 times a week. I play the piano when I have time. Esa es la otra manera, cuando tengo tiempo, when I have time. Okay, when I have free time, cuando tengo tiempo libre. So you see, in that case, no estamos dando una hora en específico, pero estamos dando cuántas veces en un determinado tiempo hacemos esa actividad. Okay, Catherine? Okay. Remember, that's using when. Ah, let's see who can help me out. Claudia, Verónica. Where does she eat pizza? Supongamos que estamos hablando de Wendy. Ok, y yo le pregunto a usted, a Claudia Verónica, where does she eat pizza? ¿Cómo me respondería usted esa pregunta, Claudia? ¿Cómo sería? She eats. No, bueno, porque Wendy lo sustituye. Lo sustituyo por children. Mm-hmm. Yes. She is pizza. Uh-huh. Mention a place. No. Ahí solo nos falta un lugar. Bueno. Okay. She is pizza in centro comercial. In the restaurant it would be better. Okay, repeat. Pizza in restaurant. Okay. El verbo, ¿cuál es? ¿Y sufre alguna modificación el verbo, Claudia? No. It. No sufre ninguna modificación. No. En este caso sí sufre una modificación, Claudia, porque se le agrega la S, porque es una tercera persona. En ese caso, el verbo eat se le agrega la S. Eats. She eats pizza in, okay, the restaurant. Exactly. En ese caso, el verbo eat, ya en la respuesta, se le agrega la S por ser tercera persona. Okay? Just remember that. Okay.
very good. Thank you, Claudia. And this is going to be the last one for Sandra. Beatriz. Long time without talking to Sandra. Hello, teacher. Hi, Sandra. Okay, Sandra. Okay, let's suppose we're talking about Brenda Liz. Talking about Mauricio Ernesto. And I ask you, Brenda, what does he do? What would be your answer? He do... In this case, remember, in this case, when I ask, what does he do? I'm talking about what is his job? What activities he does in the job? Not necessarily has to answer with do. He do... in the morning, go to the work. Okay, in this case, en este caso, vaya, mencióneme esa actividad, pero como que me la esté describiendo, ya, sin mencionar el do. En este caso no sería necesario el do, porque ahí ya tiene otro verbo principal usted. Que en este caso sería el verbo go. Ok, ahora bien, ¿cómo sería la respuesta? He get up in the morning, goes to the work. Okay. He gets up in the morning and goes to work. Okay. Solo mencióneme la actividad de donde dice él va a trabajar. Déjame la tal cual. Él va a trabajar. He. He goes to work. He goes to work in the morning. Very good. Yes. Esa sería una de las actividades de las que él puede decirle qué hace él. He goes. Remember, en este caso el verbo está correctamente dicho. Ya el go se le agrega la E y la S. ¿Por qué se le agrega E y S? Porque todo verbo que termine en O, en tercera persona le agregamos ES. Just keep that in mind. He goes to work in the morning. Okay, very good. That's one of the activity that in that case Mauricio does. That's good. Okay, those were questions related to the previous topic from last week. Now we are going to start with the main topic. Okay, so thank you, Sandra. Let's start with prepositions of place. But before starting with that, pero antes de continuar, ¿tenemos alguna pregunta con relación a las direct questions que hemos estado practicando? Any question, any doubt? ¿Hay alguna duda todavía? Something that might not be clear for you? Or everything? Okay, okay. First, Claudia Margarita, and then Ana Beatriz. Okay. Yo no sé si es mi percepción, pero las preposiciones siento que es como aprenderse de memoria que el uso de cada una. O es que hay algo que tenga que relacionar como para decirte por diferencia, hay una situación diferente y así lo voy a usar. Yes, actually we have to learn them by heart. Tenemos que aprendernos esas reglas de cuándo utilizarlas, porque en realidad aquí nos estamos rigiendo por reglas gramaticales que nos dicen cuándo utilizarlas, en qué momento utilizarlas. Por eso tomé bien en estas de preposiciones que vamos a ver ahorita, desglosarlas en qué tipo de situaciones nosotros podemos utilizarlas, ¿ok? Entonces, igual, cuando las usamos como prepositions of time,
es lo mismo. Vaya, por ejemplo, nos dice la regla que la preposición on nos sirve para hablar de los días de la semana. Entonces, in no podemos decir in Monday, in Saturday, porque no es correcto. Entonces, ya hay algo establecido que me dice a mí que cuando me refiera a un día de la semana, yo tenga que decir on Monday, on Tuesday, on Wednesday, y no puedo utilizar at y no puedo utilizar in. Okay? In that case, it has to be like that. Es como cuando menciono la hora en la que hacemos una actividad. En ese caso, no puedo utilizar in. No puedo utilizar on. Tengo que utilizar at, porque así lo dice la regla. Okay? Hay una regla gramatical que está para cada una de ellas, que en qué situaciones las vamos a utilizar. Ok. Ya, en ese caso. Creo que es difícil el uso de eso para mí, siento que es difícil. Yes. Tiende a ser un poquito difícil, pero con la práctica a veces van saliendo un tanto fluidas. So don't worry, we had to practice them in order to learn them. O sea, no se enfoque mucho en aprenderse todo de una vez. Es de ir poco a poco. Por ejemplo, si estamos mencionando los días de la semana, usted ya sabe que vamos a utilizar on. Los meses del año, ya sabe que si es general, vamos a utilizar in. Si es específico la fecha, vamos a utilizar on. Y así poco a poco vamos practicando y de manera fluida ya luego va a salir sin necesidad de que usted lo esté recordando. ¿Okay? Por eso es la práctica. Ahí es donde influye bastante la práctica. Ok, good. Ok, you're welcome. Ana Beatriz. Oh, ya me quedó claro, teacher. Ah, ok. Gracias, era similar a la pregunta que estaba diciendo Claudia. Ah, ok. Teacher. Ajá. Yes. Es que de estas preposiciones de tiempo no vimos muchos ejemplos, más que en el manual. Entonces sería como más ideal practicarlo así a mano, con ejemplos. Tal vez diría yo. With extra examples. Yeah, we can do it. Ok. Actually, let me see. We are going to try to do that on Friday. I'm going to bring some series of exercises and we're going to practice. El sábado probablemente haga una práctica en la cual ustedes puedan diferenciar cuándo es una preposición de tiempo y cuándo es una preposición de lugar, que son las que vamos a ver ahorita. Vamos a dar una breve explicación de ello otra vez y luego vamos a hacer una serie de ejercicios. So in that case, we can clarify this type of uses, okay, with prepositions. Ahí vamos a hacer una diferenciación, okay? So don't worry about that. We're gonna practice those things on Friday. Now, let's start. If you don't have any other question, we're gonna start with prepositions of place. Okay, so remember, si tenemos alguna duda, just let me know and I'm going to stop and clarify any doubt that you might have, okay? So let's start. Give me a second, I need to move this in here. Okay, vamos a comenzar con at, okay? With yes? I listen Saturday, class in Saturday, Friday. Oh, escuche mal. Friday. No, Saturday. Ah. Yes. No, Saturday we are free. I listen Saturday. Friday, okay. Yeah, don't worry about it. Yeah, on Saturday we are free. Okay, we're going to start with the preposition at. Okay. Okay, and what is the first use for a preposition at? ¿Cuál es el primer uso que tenemos con la preposición at cuando mencionamos sus lugares? A specific point or place. Cuando mencionamos un sitio en específico donde nos encontramos o un lugar. Okay? That's the first use for at. And you say, we can use at to describe a very specific point or place. Cuando describimos o estamos en un sitio en específico, un lugar en específico. Ok, entonces utilizamos at.
example. Let me see, Carlos. Help me out reading the example. Ayúdeme a leer el ejemplo, please. Okay. The postman is at the dock at the door. Okay. At the door. Yes. Okay, very good. Thank you. The postman is at the door. Ahí estamos mencionando un lugar en específico donde se encuentra, okay, esa persona. In this case, okay, at the door, en la puerta. So it's very close from home. So in this case, that's one of the uses of at. Let's see who can help me out. Someone has not participated. Mauricio Ernesto, read the second example, please. There is a supermarket at the end of the street. Okay, thank you. There is a supermarket at the end of the street. Okay. Hay un supermercado al final de la calle. So, en ese caso, estamos hablando sobre un punto en específico donde se encuentra el supermercado. So, in this case, we don't use in, we don't use on, we have to use at. Okay. Remember that. Cuando hablamos de un lugar en específico, okay, o un punto en específico en donde estamos o donde está algún lugar del que estamos hablando. So, in that case, we use at. Este básicamente es el primer uso, okay, that we have for at. Remember, un punto en específico, okay, o un lugar en específico del cual hablamos. So, we can say, at the store, at Metrocentro, for example, at work, en el trabajo. You see, in that case, we use at for very specific points. Good. ¿Estamos claros? ¿Cuándo utilizamos at? Este es el primer uso. ¿O tenemos alguna duda? Everything is getting good. So I hope so. ¿Y hay alguna forma en la que no está como específico el lugar? O sea, no sé. ¿Cómo así? Como at se ocupa cuando se va a hablar de un punto o un lugar específico. Yes. Entonces, ¿hay algún caso en el que no se esté hablando de un lugar en específico? Eso no lo entiendo muy bien. O tal vez más adelante va en otro. Ya, yeah, con los otros usos vamos a ir viendo. Ya, yeah, ahorita vamos okay. Uno por uno. Ya, yeah, este es el primer uso okay. Del at. So don't worry, solo es para okay. Hablar de lugares okay. En específicos. Más adelante vamos a ver otros. Okay. Those are like the ones that are coming. By the way, Wendy, read this example. Ya que estamos hablando ahí, ya que hablé. Yes, help me out. He's at the restaurant. Okay, very good. So in that case, estamos dando a conocer ahí que esa persona está en un lugar específico. What's that place? The restaurant. Okay, that's the place that person is. Okay, that's the first use of at. Remember, a specific point or place. Let's go. And let's I have go. A question. Yes. Tell me. En los ejemplos que están en el manual, mm-hmm. Está, por ejemplo, at the meeting room, at work, at the bank. Me llama la atención que en algunos se usa el artículo. Ah, yes, es cuando llame. En el banco. Ajá, el da. Eso hace más específico el lugar donde estamos. Exacto. Uh-huh. So, en ese caso, junto con el at. Ajá, at pero por ejemplo. At... Yes. Ok. Y cuando dice at work, por ejemplo, puede ser un lugar específico también, pero.
Generalmente no se usa así, solamente se usa at work. Exacto. ¿Es una excepción o...? Sí, esas son excepciones. Esas son excepciones en las cuales no utilizamos el the. ¿Ok? Por ejemplo, hay otra excepción. Cuando mencionamos home, no dice at the home. Nosotros generalmente decimos at home. ¿Ok? And why is that? Exactly. So in that case, there are rules that says that in those cases, we don't use that article. In this case, the. Okay, so we can say at the restaurant, at the park, at the bank, okay, at the beach, but we cannot say at the home. It's not allowed. Okay, at the work. There are some exceptions in which we can use them. Ajá, Claudia. Ah, ¿será que hay entonces reglas específicas para el uso del artículo? Exacto, y ahí son reglas aparte. Por ejemplo, okay. Sí, en ese caso ya son reglas específicas de los artículos. En este caso del artículo de. Lo que sí le voy a saber decir es que cuando llevamos el de, es cuando ya hacemos más específico el lugar en donde nos encontramos. How come? Si decimos at the park, okay, en ese caso estamos haciendo alusión. Y probablemente en qué parque estamos. We're talking about just one single thing. Pero eso más adelante se puede estar, se va a ver, creo que en el módulo 2 se ve el uso de los articles. El a, an, and the. ¿Cuáles son indefinidos y cuáles son específicos? In that case. Y sí, hay reglas específicas para eso, de cuándo utilizar el artículo the. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, you're welcome. Let's keep going. At an exact address. Okay. Este es el segundo uso de cuando utilizamos at. Okay. To mention an exact address. What is an address? Remember, a direction. The place where we live, the place where we work, okay, or the place we want to go. Okay. Para direcciones exactas. So in that case, we use at. Let's see who can help me out reading its information. Okay, Rosa Aminta, help me out reading, please. I don't want to read today. ¿Quiere que se lo lea? Yes. Perdón, pero es que ahorita ando una tos que medio, entre más hablo, más me agarra la tosedera. Okay, don't worry about it. We mention an exact address. Address. Okay, thank you. Yeah, we use at when we mention an exact address. Utilizamos at cuando mencionamos una dirección específica. Okay, that's what it says. How come? We got an example. And for this example, I want, let's see who can help me out. Daniela Chinchilla, you there? Hola. Read the example, please. Marco lives at the 55 Oxford Street. Okay, thank you. Marco lives at 55 Oxford Street. So, thank you, Daniela. In this case, we are mentioning a specific address. En este caso, estamos dando una dirección específica de dónde vive Marcos, ¿ok? So, cuando mencionamos una dirección específica de dónde vive la persona, entonces utilizamos at, ¿ok? Teacher. Yes. Me da que en la primera address es, sería ADD. Let me see, I got a doubt. Yes, thank you. I don't know why it is like... Tengo que cambiar.
like this. Thank you. Mm-hmm. So now I have typing things. Thank you. So in this case, as I was saying, remember this. Cuando mencionamos una fecha, una dirección en específico, ¿ok? De una persona, entonces utilizamos at. In that case, cuando la dirección no está completa, entonces no utilizamos at. In that case, how's that? Take a look at this. It says, if we do not the exact address, si no sabemos la dirección exacta, if we only know the name of the street, si solo sabemos el nombre de la calle, then we use on. Entonces utilizamos on, no utilizamos at. Okay? As preposition. How come? Example, Mark lives on Oxford Street. Take a look at this. En este caso acá, no estamos mencionando el número de casa en donde vive Mark. Solo mencionamos el nombre de la calle, ¿okay? Que probablemente sepamos. Pero como no es algo específico, algo exacto, entonces no utilizamos at, utilizamos on. In that case, let's put an example into that. Let's see who can help me out with the direction. Brian, what is your direction? What is your address, Brian? My address is Antiguo Cuscatlán. Yeah, but Antiguo Cuscatlán is bigger, man. It's so big. So in this case, just mention a street. It's not necessarily has to be your direction, your exact address. Mention just a street. Mencione el nombre de una calle. Okay, no necesariamente tiene que ser la donde vive. No worry. Antiguo Cuscatlán, Street the Old. Calle the Old. Calle. Por Antiguo Cuscatlán, en la calle Teol. ¿Calle Teol? ¿That's the name of the street? Sí, así se llama, calle Teol. Okay, that's weird. What a weird name, okay. Qué nombre más raro. Okay, now, how can we use prepositions in that case? So, in that case, that's gonna be Brian lives, listen, Brian lives, okay, on, in that case. No vamos a mencionar Antiguo Cuscatlán. Just going to mention, okay, calle Teol, right? Okay, on, Brian lives on Teol Street. Do you see? Brian lives on Teol Street. So in that case, we just mention the name of the street, okay? And basically the preposition on. Y básicamente ahí utilizamos la preposición on, okay? Now, if we mention the exact direction that Brian is, so in that case, we have to use at. Example, Brian lives at, okay? At house 25, for example, at house 25, okay, and I forgot the name of the street. What was the name, Brian? That was weird. ¿Cómo? What was the name of the street? ¿Cuál era el nombre de la calle? Calle Teol. Ah, Teol. I forgot that thing. Okay, so Brian lives at house 25, okay, Teol Street. So, en ese caso, como ya estoy dando una dirección exacta, entonces ahí sí puedo utilizar at, okay. Ya estoy mencionando inclusive el número de casa y la calle. So, en ese caso, puedo utilizar at. Si no conozco el número de casa, o sea, para dar una dirección exacta, entonces utilizo on, okay. That's the way how we use this
a form of at. Just remember that. No podemos mencionar, in this case, the el municipio, in this case, Antiguo Cuscatlán. Why? Porque para mencionar municipios, ciudades o países, okay, utilizamos in. Es otra preposición. Vamos a ver el uso, esos usos. So that's why. Okay, now, up to now. Hasta ahora, con este uso de at, ¿tenemos alguna duda? Do we have any questions? Teacher, pero ¿por qué dice the old street? O sea, ¿y por qué no dice street the old, calle the old? Eso no entiendo. Because in English, porque en inglés hay reglas que dicen que primero va el adjetivo para después el nombre. En este caso, the old, ok. In this case, the old viene siendo el adjective and street, it has to be the name. Okay, so that's why it goes first and then street is going to be the second. Okay, gracias. Yes, yes. Okay, any other question? ¿Alguna otra duda con respecto a este uso de at? Okay, I guess everybody is going to get in on to this. And that's perfect. Let's end the practice. Let's continue then. Okay, at. When do we use at for? Yes? Tengo una duda. Ajá, adelante. Usted dijo de que, por ejemplo, cuando especificábamos algo, por ejemplo, puso el ejemplo del parque. Cuando tenemos el nombre, es in. O solo in the park, el parque. Vale, supongamos que yo le llamo y le pregunto, where are you at? ¿Dónde está? Usted me dice, I'm at the park. Estoy en el parque. No necesariamente me tiene que dar el nombre del parque, okay, a menos que yo se lo pida. Pero en ese caso usted me está dando, ajá, ¿dónde exactamente usted está? Okay. Porque para usted va a ser algo específico. Supongamos que yo ya sé qué parque es. So, entonces, por eso se coloca at. Para mencionar un lugar específico en donde usted pueda estar. At the park. En este caso, supongamos que yo le pregunte por sus hijos. Y usted me diga, they are at school. Ellos están en la escuela. So, you're telling me the specific place they are. So, en ese caso, usted me está mencionando el lugar específico donde ellos se encuentran en ese momento. Okay. So, en ese caso, utilizamos at. Okay. For a specific places. Okay. Gracias. Okay. Good. The next use of at, we use it for events. What kind of events? All type of events. Okay. Mauricio Antonio, help me out reading. Hola, hola. Yes. Help me out reading, please. A leer. Yes. We use preposition at to describe being present at an event. An event. Okay. An event. Thank you, Mauricio. We use the preposition at to describe being present at an event. Okay. Entonces, utilizamos la preposición at para describir que estamos presentes en un evento. What kind of event? All types of events. Examples. Okay. If I say, I am at the party right now. Estoy en la fiesta en estos momentos. So you see, estamos describiendo que estamos en un evento. What's the event? The party. Okay, so in this case, you are describing the situation that is happening, okay, in the event that we are in that moment. So, en ese caso, cuando mencionamos que estamos en un determinado evento,
generalmente decimos at the party, at the meeting, en la reunión. So you see, at the meeting. Okay, so in this case, we use at for a specific event. Example, there is another question in here. Where is David? Okay, he is at the concert. Do you see? Él está en el concierto. Where is David? ¿Dónde está David? He is at the concert. Él está en el concierto. Do you see? What are we mentioning there? Que está en un lugar específico. En un evento específico. What is the event? The concert. Okay. So if I ask, where is Claudia Margarita? She is at the meeting. Just put in an example. Okay? Ella está en una reunión. She is at the meeting. Did you see? That's an event. Okay? What type of event? A work event. So in that case, we use the preposition at. Okay, para mencionar eventos. Okay. What kind of events do we have here? A concert, a party. Okay. I don't know if we have any question up to now. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Everything is getting clear. O todos estamos claros hasta el momento. Okay, I'm really glad to hear that everything is going okay. Do you have any question, Margarita? All is cool. Okay, everything is clear. Clear like horchata, not like what? I know that everything is getting clear after this. Okay, let's continue. Hacer water, no river. Like chocolate. Okay, this is part of the manual. Look, these are the examples from the manual. We say at the meeting room, okay? En el salón de reuniones, so you see? Un lugar específico, okay? That's why we mentioned that. At the meeting room, at work, en el trabajo, at the bank, en el banco. So you see? So those are specific places. That's why we mentioned them. En ese caso, porque son lugares específicos en la cual le estamos diciendo dónde estamos, por eso mencionamos at. Just remember that. Okay, this is part of the examples from the manual. We're gonna read them again when we practice the activity that we have in there. Okay, just give me a second. Give me a second. It's 9:07, 9:08. I'm gonna pass the attendance list and then we continue with prepositions. Just give me a second, okay? Let's do the attendance list and then we continue. Okay, Catherine Dinora. Present. Thank you. Catherine Daniela. Catherine Daniela, you there? Present. Thank you. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Mr. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda Carolina. Okay, she is not connected. All right. Wendy Maribel. Present, teacher. Thank you, Miss. Brian Javier. Present. Brian. Ada Karina. Present, teacher. Thank you, Karina. Elias Daniel. Present, profesor. Okay, thank you, Mr. Sandra Beatriz. Present, teacher. Thank you, Mrs. Claudia Verónica. Teacher. Thank you. Mauricio Ernesto.
Present. Okay, thank you, Mr. Mauricio Antonio. Present. Thank you. Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Rosa Minta. Present. Thank you. Braulio is not here. Carlos David. Present. Thank you. Jorge Eduardo. Present. Mister. Esther Abigail. Esther. Present. Abigail. Okay, thank you, Esther. And Claudia Margarita. Present, teacher. Okay, thank you, Miss. All right, so let's go back where we are. And we're in here. Okay, let's continue with the presentation. Okay, just remember with that, those were the uses of at. Okay, now let's switch and let's talk about the uses of in. Ahora vamos con los usos de in. Okay. When do we use in? El primer uso. We use in when we talk about enclosed space, a large place with boundaries. Okay. To enclose space or a large place with boundaries. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que utilizamos it, in, con lugares encerrados. Okay. Lugares cerrados o lugares con zonas limítrofes, ok, con zonas limítrofes. Example, okay, let's put this into the context. Look, we use the preposition in for an enclosed space for place which is surrounded by boundaries. ¿Qué significa boundaries? Límites, ok, that's boundaries. Example, the dog is in the garden. The dog is in the garden. What does it mean? Okay, the garden in this case, el jardín es un lugar o zona limítrofe. Okay, un lugar, por así decirlo, cerrado. Okay, que tiene su límite. So, in that case, utilizamos in porque está dentro del jardín. Okay, en el jardín. So, como es una zona con límite, okay, a closed area, por eso utilizamos in. That's the main use of in. Just give me a second. Ah, here. Okay, the dog is in the garden. Let me see who can help me out reading this information. Esther Abigail, read the second example, please. I have an apple. An apple? An apple in my bag. In my bag. In my bag. Very good. Thank you, Esther. Okay, I have an apple in my bag. ¿Por qué pongo in cuando me refiero a bag? ¿Sabemos qué es bag? What is bag? Cartera. Cartera, exactly. Cartera o bolso. Okay. También podemos decir que es bolsas, esas bolsas, sujetar cuando vamos por los comprados. That's a bag. Eso es bag. Okay. So, en ese caso, utilizamos in, remember, porque está dentro de la bolsa. So, en ese caso es un lugar o un espacio cerrado. Okay. That's why we use in. Okay. Porque es un espacio cerrado. Right now. So I can say. Let's see. Okay, let me see. Claudia Margarita is the first one. La primera que me aparece en fotito ahí. Claudia Margarita is in her bedroom. No sé si está en su dormitorio o en su cuarto. Pero como es un lugar encerrado, yo digo in. Ok, es un lugar con límite. Ok, it's a closed space. Es un lugar cerrado. Por eso digo, Claudia Margarita is in, ok, her bedroom. Está en su cuarto. Ok,
So in that case, I can take that as an example. Entonces, en ese caso, por eso pongo a ella como ejemplo. Igual a los demás, como están en un lugar encerrado, okay, podemos utilizar in. Let's see. I think this is, okay, I have another one. And this one is going to be read by, let's see who can. Elias, help me out reading the third example, please. Sure. David's car is in the car park. Okay, thank you. David's car is in the car park. ¿Por qué utilizamos in? Okay. Porque el parqueo tiene una zona limítrofe, okay? It's a closed space. In theory, it's a closed space. So, como es un lugar cerrado con zona limítrofe, okay? Entonces, por eso colocamos in. That's why we use in. There you go. I think this is the last example I got. Just give me a second. I want to see. Okay, there's another one. For this one, I want, who has not participated? Karina, help me read in this example, please. Last one. Karina? Okay. Let's go for a walk in the forest. Very good. Thank you. Thank you. The forest. Okay, very good. Let's go for a walk in the forest. Okay. Vamos a dar un paseo o vamos a caminar en el bosque. Okay. ¿Por qué pongo in? Porque el bosque es una zona, okay, que nos introducimos. Okay. Estamos dentro. Why? And remember, we have full environment. Okay, we got a full and plenty of trees and all those things. That's why we use in, porque estamos dentro. ¿Dentro de qué? En este caso, dentro del bosque. Okay, entonces por eso utilizamos in. Okay, now, no sé si tenemos alguna pregunta con relación al primer uso de in. To the first use. Do we have any questions? Remember, para lugares encerrados, okay? Lugares con zona limítrofe. Ese es el primer uso de in. Okay, right now, do we have any questions? Okay, apparently everything is going okay. I like to hear that, I like to see that. Okay, let's continue. In. Okay, the second use that we got for in is that we can use it to mention towns or cities. El segundo uso que tiene es para mencionar pueblos o ciudades. Okay, cities or towns. Examples. Yeah, we got examples. Oscar, read the first one. Veamos todavía esa parte, Oscar, antes del ejemplo. A very common use of the preposition. ¿Cómo se dice preposición? Preposition. ¿Cómo? Preposition. Preposition. Ajá. Preposition in is for towns. Town and cities. 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 Very good. Thank you, Oscar. A very common use of preposition in is for towns and cities, okay? Un uso común en la preposición in es para pueblos o ciudades. Towns means pueblos, okay? Town. También se puede mencionar ciudad, okay? Como ciudad, es la traducción, pero generalmente acá lo usamos como pueblo, okay? And city, ciudad. What is the difference between town and city? Town es un pueblito pequeño. City, ella es cuando es una gran ciudad, okay? That's the difference.
Okay, example. I am in San Miguel. Okay. So in this case, I am mentioning the place where I am. En este caso, estoy mencionando que estoy, ¿dónde? In San Miguel. Probably in the city. So that's why we use in. Entonces acá ya estoy mencionando que una ciudad. Okay. Y en este caso no simplemente una ciudad, sino un departamento. Okay. Completo. Why in? Porque en teoría estoy dentro de un departamento en el país. So, en este caso, la zona limítrofe es aún más grande, ¿okay? Porque estoy dentro de un país, dentro de un departamento, ¿okay? So, in that case, that's why I have to use in. So, in that case, let's see who can help me. Jorge, ¿cómo diría usted para referirse a su lugar de dónde es? Utilizando in. I am in Santa Tecla. Okay, very good. O I live in Santa Tecla. No, vivo en Santa Tecla. So you see, ahí utilizamos in, okay? Because we are talking about a specific place. Okay? In this case, Santa Tecla has to be a city. Okay, you are in San Salvador City. So you see, they're mentioning a city, okay? She lives in Ilopango. So you see, in that case, we're mentioning an area, okay? An specific area, okay? Not necessarily has to be a city. No necesariamente tiene que ser una ciudad, okay? Pero en este caso, nosotros inclusive podemos mencionar el departamento, okay? No simplemente la ciudad. Podemos mencionar un departamento, dónde estamos o dónde vivimos o hacia dónde vamos. So, in that case, remember, para mencionar departamentos, en el caso de acá, ciudades o el lugar donde vivimos, okay, como the place, utilizamos in. That's the one that we have to use, in. Do we have any question? ¿Alguna pregunta con relación a este uso de in? Or everything is getting clear? ¿O todo está claro? I like the idea that nobody says anything. Okay, so it makes me think that everything is okay. Okay, that's cool. Muy bien, si nadie tiene alguna pregunta, entonces vamos a avanzar. And this is the example that we have on the manual. Este es el ejemplo que tenemos en el manual. In El Salvador, para mencionar todo el país. Estamos dentro del país. In San Salvador, estamos mencionando que estamos dentro de una ciudad, dentro de un departamento. In the park. ¿Por qué mencionamos in the park? Porque cuando utilizamos in, hacemos alusión que estamos en un lugar con zona limítrofe, okay. Remember, no todos los lugares son parques. So, hay una cierta parte donde es otro lugar después del parque. So, si estamos dentro del parque, tenemos que decir in the park, okay? In the park. Remember that. In the neighborhood, en el vecindario, probably the place where you live. In that case, we can use that, in the neighborhood, in el vecindario, okay, just to mention the place where we live, simplemente para mencionar el lugar que nos rodea, donde nosotros vivimos. Remember, the neighborhood, vecindario, okay, those are basically the uses of in. Remember, to close spaces, para lugares cerrados, okay, para lugares con zonas limítrofes, que a pesar de que tal vez no hayan vallas, pero nosotros sabemos que hasta dónde llega y dónde comienza otro lugar. So, like a park, in that case, like a neighborhood, like a city, okay? In that cases, we use in, remember that,
let's keep going. Now we're gonna use on. Okay, let's see the uses of on. When do we use on? We use on to talk about surfaces. Okay, for a surface. The surface, superficies, para hablar sobre superficies. It says the preposition on is often used to describe a surface. Example, dice la preposición on es a menudo usada para describir superficies. Okay, example, there is a clock on the wall. Hay un reloj en la pared. Okay. The case is on the wall. Okay. Es sobre la pared. You see? O en la pared. En ese caso tenemos dos traducciones para on. Sobre y en. Two ways to translate that into Spanish. Sobre or en. Those are the ones. Let's see who can help me out reading the next example. Carlos, read the second example, please. Okay. There is a bag on the floor. Thank you. There is a bag on the floor. ¿Por qué on? Porque estamos refiriéndonos a que está sobre el piso. Exactly. Está sobre el piso. There's a bag on the floor. Okay. Hay una bolsa sobre el piso. O en el piso, in this case. As you want to translate that. Okay, so that's why we use on. Yes. Let's see. I think I have another example. Yes. Rosaminta, read this example, please. My books are on the table. Table. Thank you, Rosa. My books are on the table. ¿Por qué on the table? Because it's on the surface of the table. Porque está sobre la superficie de la mesa. Okay. Que está sobre la mesa. En ese caso utilizamos on. Okay, good. Do we have any question up to now? ¿Tenemos alguna pregunta con relación al uso de este primer uso de on? Any question? Any doubt? Or everything is okay? Okay, that's cool. So nobody answers, it means that everything is okay. Really nice. Let's move on. On, another use. Attached to, unido o adherido a. What does it mean? Listen up. If something is physically attached or joined to something else, then we use the preposition on. ¿Qué quiere decir esto? Si algo está físicamente unido o atado a algo más, que okay, entonces utilizamos on. ¿Qué quiere decir esto? Si algo está unido a nosotros, adherido a nosotros. Example, the most common one. ¿Y tiene usted una prenda como esta? Un anillo. In here, está unido. Okay. ¿A qué? A mi dedo. So, en este caso, utilizo on. On, the ring is on my finger. So in this case, we use on. ¿Por qué? Porque el anillo está adherido a mi dedo. Okay? Está adherido a mí. That's why I have to use on, no in, and no at. Okay? Example, Claudia Margarita, read the example, please. She wears a ring on her finger. Thank you. She wears a ring on her finger. Very good. So in that case, what we are talking about? Estamos hablando de que ella usa un anillo. Let me see who can ask me. Mauricio Ernesto, read the second example, please. Teacher,
He wears a watch on his left hand. Thank you. He wears a watch on his left hand. Él usa un reloj en su mano izquierda. You see, in that case, we mention on. Why? Because that is attached to our body. Porque está unido de cierta manera, adherido a nosotros. Okay, that's why we have to use on. Okay, porque está unido o adherido a nosotros. Okay. Any question? Otro ejemplo. The curtain is on the window. La cortina está sobre la ventana o en la ventana. On the window. Okay. Why? Because it's attached. Is joined to the window. That's why we have to use on. All right. Do we have any question with this information? Hasta ahora tenemos alguna duda, alguna pregunta related to this use? Este on significa unido físicamente. Yes. Unido a algo, atado a algo. Okay. Entonces ahí podemos utilizar on. Okay, good. If there is no any other question, let's move on. Okay. Look at this. I think I got on. Okay, another use of on. When we mention, okay, that we are close to a river or a beach. Aquí es cuando mencionamos que estamos cerca, ok, cerca de un río o una playa. Entonces utilizamos on. Example, it says, if something is directly next to a river, okay, si algo, listen up, si algo está directamente cercano a un río, then we use the preposition on. Entonces utilizamos la preposición on. Examples. She is on the river Lempa. Okay, so Lempa River, if you want to say. Okay, both ways are correct. Ambas maneras son correctas. She is on the river Lempa. Okay, in this case, okay, it means, no significa que está dentro del río, pero está cerca del río. Okay, probablemente a la orilla del río. That's why we have to use on. Por eso utilizamos on. Okay, probablemente esté a la orilla del río. I am on Rio Grande in San Miguel. Look, I have two prepositions in the same sentence. Tengo dos preposiciones en la misma oración. Okay, la primera. Mencioné el lugar donde estoy. ¿Qué lugar? Que estoy cercano o a la orilla del río. ¿Dónde queda el río? ¿Hello? In Moncagua, ¿no? No, it depends on the place. No. Do you know La Canoa? It's pretty close from here. Por cierto, es un lugar que se inunda siempre acá cuando llueve. Menos mal estoy un tanto alejado, pero es el que me queda más cerca. No, Moncagua. Moncagua is in the south. I mean, in the north. Ah, okay. Moncagua es zona norte. I live in the south, en zona sur. Okay, and it says, okay. I am on Rio Grande in San Miguel. Okay, entonces, in hace alusión a qué? Al departamento, al lugar. Okay. On hace referencia al río. So in that case, I am using two prepositions in the same sentence. The next example, it says, he is on El Espino Beach. Okay, good. What does it mean? No significa que estoy dentro de la playa. Significa que probablemente ando cerca de la playa o a la orilla de la playa, pero no dentro. Okay. So, in this case, utilizamos on. Just keep that in mind. Okay?
In that case, we use on. Any question up to now? ¿Alguna pregunta con relación a este uso? Okay. I see that everybody is getting this information. Okay, let's continue. Let's keep going. And this is the example that we have on the manual. It says on. On to mention, remember, okay, and a specific thing. For example, on 4th Avenue, on the corner, en la esquina, on the street. We mention on the street. ¿Por qué? Porque vamos sobre la carretera, okay? That's why we say on the street. Just keep that on mind, okay? On 4th Avenue, cuando mencionamos un lugar, decíamos, ¿recuerdan al principio? Mencionábamos una dirección, pero no la dábamos específica. Solo mencionábamos probablemente el nombre de la calle, ¿ok? Pero no dábamos el lugar exacto de donde podía estar o vivir una persona. O donde puede ser un lugar, como un restaurante, una oficina, something like that. Entonces utilizamos on. There you go. Any question? Because those are basically the uses of prepositions of place. Porque básicamente esos son los usos de las preposiciones del lugar that we got right now. So, ¿estamos claros con el tema? Or do you have any question? ¿O tienen alguna duda? Before moving on to the exercises. Everything is clear? Okay, good. Okay, really good. So let's move on to the exercises that we gotta do for today. Let's practice exercises using the manual. For the ones who got the manuals. Para los que tenemos, okay, los manuales. Take them out. Okay, for the ones who got the manuals, take them out. Because we're gonna use them. Just give me a second. I'm just going to load the course. Give me a second. Deme un segundo, voy a poner el manual acá. Load it and it's gonna be addresses and places. Okay, ¿de qué básicamente vamos a hablar durante la semana? Lugares, okay, and directions, direcciones y lugares. That's gonna be, it's gonna be very interesting. Va a estar bastante interesante. Just give me a second. What is this unit about? Okay, well, I'm gonna put this in PDF because I don't know what's going on with this. Okay, I'm gonna put this in here because I have problems with it. Give me a second. There you go. Hola. Hello? Necesito un favor, pienso que restablecí el teléfono y perdí mi ¿cómo se llama? Todas las claves para poder entrar a la plataforma y todo. La clave para poder entrar a la plataforma. Y todo, o sea, ajá, la clave y un código que nos mandaron. Uh-huh. Entonces todo eso lo perdí. Pero eso no se lo habían mandado a usted por correo, la clave. Me lo mandaron al WhatsApp porque yo de los correos no puedo entrar porque se me hace muy difícil. Uh-huh. Entonces me lo mandaron al WhatsApp. Ajá. Pero lo restablecí y perdí la información porque me estaba fallando. Comprendo.
Entonces lo que pudo hacer es que voy a platicar entonces con los encargados y que le vuelvan a mandar la información. Sí, porque en este caso, ajá, sí, porque en este caso, sí, yo no manejo lo de las claves, ¿ok? Pero sí, voy a platicar. No podría estar el día de mañana porque con ese ingreso a la comp, con la clave y el código. No, no se preocupe. La contraseña es genérica. Sí, ese del 1 al 6. Ese es del 1. Ajá. No, es que no es la contraseña, sino que es un link. El link. El link, yo lo tengo. Ah, no, in this case. Pero si es el link, this is pretty easy, porque sería this. Dice online.inglescorporativo.net. That would be like the one. No, yo entro con una numeración. Yo la tengo. Y es la misma. El 815-06-07-79-31. No, no es la misma. ¿Y el código? Es el refuerzo, 70, creo. El 7488-6239. Okay, are you talking about, estamos hablando de la plataforma, porque yo entendí que estábamos hablando de la plataforma, o estamos hablando de la videoconferencia. La videoconferencia. Ah, no, don't worry, so en ese caso sí tengo la información, no worry. ¿Ya pudo arreglar lo de WhatsApp? ¿O se la dicto por acá? Lo estoy descargando, mejor envíenmelo WhatsApp, luego que yo creo que lo descargue me tiene que caer. Ah, okay, because I got the information in here. Okay, nomás terminemos la clase, me manda un texto, por favor, para enviárselo de manera directa. Okay. El problema es que perdí todo. No sé, okay, voy a mandarlo al grupo y automáticamente le va a caer a usted ahí. Okay. Yeah, it's gonna get in there. Y ahí le va a aparecer el pop-up, don't worry. Okay, because I have problems with this information. This is the one. Okay, can you see my screen? ¿Pueden ver el PDF? Let me know, please. Yes. Yes. Okay, very good. So this is the PDF in which we're going to be working on, the manual, okay? No me lo abre en la plataforma. I don't know what happened. But it's in here. Look, for right now, we're gonna start watching this thing. Look, for the ones who got the manual in there, para los que tienen el manual impreso, pueden irse a la página que tenemos acá. It's gonna be page, let me see. Página 39, page 39. And we've got places in here. We're gonna be working with places. Vamos a estar trabajando con este tipo de diagramas, ok, from cities. Mañana voy a presentar uno en el cual vamos a estar trabajando. We're gonna mention directions. Vamos a aprender a cómo dar direcciones de lugares. Yeah, it's gonna be pretty interesting. Y para ello es esencial que pues tengamos en práctica los usos de las preposiciones in, on, and at. Más adelante igual vamos a ver otras que no, digamos que no son tan principales, pero sí útiles al momento de dar direcciones. Por ejemplo, turn right, turn left, behind, between, across, in front of. Todas esas las vamos a estar practicando probablemente mañana y pasado mañana. Aunque creo que pasado mañana, porque mañana tenemos otro tema un tanto más importante. There is and there are. Okay, we got places in here. Look, we have a bank. Okay. A mall. What is a mall? Does nobody know what is a mall? La Gran Vía. What? La Gran Vía. Yeah, like that's a really good example. Okay. We got a restaurant. Okay. Restaurant. We got a park. We got the sport palace. Okay, that's a place. We got a school.
church, iglesia, y city hall. What is a city hall? What is a city hall? La alcaldía. Alcaldía, very good. Okay. A book world, that's the name of a store. Okay, Arrows Company, esta es una compañía. Okay, y esta es una tienda de libros, just to put it that. Okay, good. Look at this. In here, we got a street. Okay, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como ustedes quieran tomarlo, tenemos streets. Tenemos Roosevelt Street y tenemos Barrios Street acá, en este lado. On the right, we have Roosevelt Street. On the left, we have Barrios Street. In there, by the mall, we have First Avenue. Tenemos Primera Avenida. And Second Avenue, Segunda Avenida. What are we going to do with this information? We're going to put into practice the places. Okay. Bien, ahora que ya vimos esa parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder estas tres preguntas que tenemos acá. Example, ¿cómo lo vamos a hacer? Easy, look. Which street is the restaurant on? Nos está preguntando en qué calle está el restaurante, en qué calle se encuentra el restaurante. So, nos vamos al map. Let's go to the map y buscamos dónde está el restaurant. Which street? So, ¿cómo vamos a decir? Acá tenemos el restaurante. Nos está pidiendo which street, el nombre de la calle. Muy bien. Ahora que ya tenemos la información, ¿cómo vamos a poner la respuesta? Any volunteer? ¿Algún voluntario? Que me diga cómo queda. Roosevelt Street. Ajá, pero tiene que ser completa. The restaurant is on the Roosevelt Street. Okay, very good. Thank you, Elias. The restaurant is on Roosevelt Street. It has to be like that. Okay? So in here, on the street. Yes, in here. The restaurant, okay? The restaurant is on Roosevelt, like this, Roosevelt Street. Do you see? Entonces ahí ya tenemos la respuesta a la pregunta uno, to question number one. Okay, now, let's do the other ones. Ahora hagamos las demás. Let's do number two and number three on your manuals. Okay. Si no tenemos los manuales, hagámoslas en el cuaderno. Let's do them. Okay, let's finish them on the book, the notebook. The second one, it says, which street is the city hall on? Okay, which street is the city hall on? And the last one, which street is the park on? Good. Let me know who don't have the manual. Who doesn't have the manual? ¿Quién no tiene el manual en estos momentos? Printed one. Yo Brian, no. Brian, yo no, teacher. Yo tampoco lo tengo, teacher. Brian, no. Igual, teacher. Ok, cool. Copien las preguntas y luego pongo el mapa para responderlas. Solo la de la unidad 3. La unidad 4 no. Este es la unidad 4. Bro. Yes. This is unit 4. Okay, good. Just copy the questions and I will put the map. En el que mandó el grupo está completa el manual, creo, ¿verdad? Yes, en el que okay. El PDF que mandé al grupo, sí, es este. Ajá. Okay. Thank you. It's this one. I'm going to upload this presentation, the one that we have been practicing. Voy a mandar al grupo también ahora, nomás termine la clase, en la presentación, ¿ok? Para que la puedan revisar. You have time, ¿ok? Do you finish copying the questions? Bien, ahora, si terminamos con las preguntas, acá está el mapa. Here's the map. Give it an answer.
and let me know when you finish. I think with 2 minutes, you finish the question. Bless you, Sandra. Let me know when you finish, please. It won't take that much time. Okay, thank you, Mauricio. What about the rest? Do everybody finished? Brian, do you finish? Catherine, do you finish? Yes, finish. Okay, how about you, Brian? Sí. Okay, good. Oscar, you finish? La tres. Ah, you're in number three. Estamos en la tres. Sí, teacher, en la tres. Okay. It says, which street is the park on? ¿En qué calle está el parque? Look for the street. Identifiquemos la calle. Okay, good. I'm gonna start with the questions. Una personita me va a leer la pregunta y la otra me le va a dar respuesta. Okay, in this case, let's see, Claudia. Read question number two, please. Léame la pregunta dos. Solo léala, please. Which Claudia? Yeah, I got two Claudias. Claudia, Verónica. No, no las he terminado. Dice, no tengo el manual. No las he hecho. Ok. Pero las copió en el cuaderno? No. ¿Las preguntas? No, no las he hecho. No. Ok, pero léame la pregunta 2. Acá la tengo en pantalla. Ah, permítame. Ok. Aquí la tengo en pantalla. Léame la pregunta 2, por favor. Which street is the city hall on? Ok, which street is the city hall on, Mauricio Antonio? The city hall on is... Second Avenue. Read the answer again, please. The city hall on Roosevelt Street. Okay. Le falta una palabrita ahí a Mauricio. Listen. The city hall is on and then the street. The city. Ah, yeah, okay. Remember, sí. el is hace alusión de está. Okay, está sobre. Ah. Exactly. Okay. So let's see. Which street is the city hall on? Let's see the city hall. Okay. Yeah, the city hall is on Roosevelt Street. Okay, very good. Thank you, Mauricio. Ana Beatriz, read question number 3, please. Only the question. Which street is the bar on? Thank you. Catherine Escobar. Sería la 3, ¿verdad? Yes. Which street is the park on?
Ajá. In here, we had to use a very special word. ¿Cómo la tiene usted, Catherine? La respuesta. Winch, ¿qué dijo que significaba? ¿Cuál? Primero. Uh-huh. Eso, ajá. ¿Cuál? Donde dice winch. No, winch significa cuál. ¿Cuál? Yeah. Pero, ¿cómo tiene la respuesta? En la respuesta que usted dio. ¿Qué tiene? No la contesté, no la entendía. Ok, aquí básicamente pide que en qué calle, okay, está el parque. Ok, let's try to do it there, Catherine. Ok, let's see. Claudia Margarita, what you have in this one? I'm very curious about your answer. My answer? Yes. The park is on Barnes Street and Roosevelt Street. Yes. En este caso, como vemos, si vemos acá, el park, okay, the park es básicamente está entre las dos calles, okay, acá entre el Barrios Street and Roosevelt Street. Entonces, la respuesta que tiene Claudia Margarita es correct, okay. Si queremos hacerla de otra manera, también podemos decir the park is Between Barrios Street and Roosevelt Street. Roosevelt Street. Usaríamos esa preposición que es between. Between significa entre. Ahí lo acabo de mandar al mensaje. Entre. Ok, Roosevelt Street and Barrios Street. Okay, that's a good way to. ¿Puede repetir, por favor, cómo quedaría la respuesta? Ah, lo acabo de mandar en mensaje. Abra la bandejita de mensaje. Ahí está la oración. Yes. The park is between Barrios Street and Roosevelt Street. Okay, and this is a good way to give it that answer. Sí, probablemente mañana introduzca esas preposiciones. Between, next to, in front of. Es bastante importante saberlas al momento de proveer una dirección. Okay. I think tomorrow we're gonna start with that information. Okay, so that's basically the answer to this thing. Now, what you got for tomorrow? Look. Bien. Para mañana, listen. Quiero que me respondan esto, para así yo solo venirlas a leer, ok, acá. Entonces les queda esta de tarea. No es difícil. This is very easy, actually, the thing that you're going to be doing. Just give me a second. Look, acá básicamente tenemos parte de los pequeños usos de on, cuando utilizar in, cuando utilizar at, ok. Pero en la presentación está un poco más específico todo. Por eso voy a subir la presentación al grupo. Voy a mandarla. Ok, acá, ¿qué es lo que quiero? Dice, complete the location of each item. Complete la locación, okay, o la ubicación de las palabras ahí mencionadas, ok. Using the correct preposition of place. Utilizando de forma correcta, okay, las preposiciones de lugar, ya sea in, on, and at, ok. Ejemplo, acá tenemos, I work in the bank, trabajo en el banco, that is, y acá menciona dónde está
localizado, donde es la dirección. Ustedes van a identificar si acaba in o si acaba on. ¿Ok? Dependiendo, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en clase. Entonces, así va a ser. Me van a llenar estas oraciones con in, on y at, dependiendo del uso que hemos estado hablando en la presentación. ¿Ok? And tomorrow we're going to discuss this. Y pues mañana lo revisamos acá en clase, ¿ok? En la discusión, in the discussion, in the forum discussion, en la parte de discusión de la plataforma, igual voy a subir una parte donde me van a subir ustedes unos ejemplos, ¿ok? Solamente unos 3-4 ejemplos en the seat, cuando vayan a hacer la tarea. Just 3 or 4 examples. Ahí van a leer las indicaciones, cómo les va a quedar, ¿ok? Good. ¿Tenemos alguna pregunta? No había discusión para hoy, ¿verdad, teacher? No, para ahora no. Ahora les va a quedar para mañana. De la clase de ahora. Okay. Yes, till tomorrow. Ok, good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok, very nice. Entonces, estamos sabidos que nos queda para mañana. Very good. So I'm going to stop sharing this. Second, I'm going to stop sharing and I'm going to pass the attendance list. Give me a second. Catherine Dinora. Present. Thank you. Catherine Daniela. Catherine Daniela. Okay, now here. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Mr. Brenda Elizabeth. Present. Brenda. Brenda. Present. Thank you, Brenda Carolina. She's not here. Wendy Maribel. Present, teacher. Thank you, Wendy. Brian Javier. Brian Javier. Present. Okay, thank you, Brian. Ada Karina. Present, teacher. Okay, thank you. Elías Daniel. Presente, profesor. Thank you, Mr. Sandra Beatriz. Thank you. Claudia Verónica. Present, teacher. Thank you, Mrs. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mauricio Antonio. Mauricio Antonio. Present. Thank you, Mr. Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you, Miss Rosa Minta. Present, teacher. Thank you, Rosa. Carlos David. Present. Thank you, Carlos. Jorge Eduardo. Present. Thank you, Mr. Esther Abigail. Present. Okay, thank you, Esther. And Claudia Margarita. Present, teacher. Thank you. So, no sé si tenemos alguna pregunta con relación a la clase or something. Because basically that would be everything. Solo una consulta. Ajá, tell me. Ese PDF usted lo va a mandar, dijo, porque ese no está en el... ¿El PDF? Sí, es que no está en la plataforma para descargar. Bueno, sí, de hecho ya lo había mandado al grupo, pero lo voy a volver a mandar para por cualquier cosa, ¿ok? No, ok. Perfecto. Rosa Minta, ¿ahí there? Dígame. Con usted ya hemos tenido los 10 minutos de feedback. No. Ah, perfecto. Entonces ahora nos toca, ¿ok? Está bien. Ok. Entonces, para los demás, just practice in the platform, ok? Do the homework in that case.
and do the discussion. Ahora más tardecita voy a poner lo de la discussion para que ya les quede para el día de mañana. Entonces, cualquier duda, just text me, okay? We got the group in there. Y más tarde subo la presentación, al igual que el PDF, igual con el módulo, okay? Entonces, see you tomorrow in a new section. Have a wonderful night, okay. Everybody. Good morning. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Good night, everybody. Okay, very nice, Rosa. So it's 10:06. Son las 10:06, 10:16. We're gonna be finishing this. Okay, this 10-minute section es básicamente para aclarar cualquier duda que usted tenga con relación a las clases anteriores y la clase de este día. Okay, entonces, this 10 minutes is gonna be yours. Okay, entonces estos 10 minutos son suyos para poder aclararle cualquier duda que pueda tener con relación a las clases. Ay, me hubiera avisado, me hubiera preparado, que tenía dudas. Fíjese que estas clases anteriores, en realidad, bueno, solo vi uno de la clase porque el miércoles, jueves y viernes. Ajá. Entonces, de las otras no tengo, no he visto el video, sinceramente. Entonces, no sé si de ahí puede percatarse alguna duda. Porque de las que ha dado hasta ahorita, he ido entendiendo, la verdad. Porque trato de apuntar la mayor cosa, entonces después me quedo viendo los videos y sí he ido entendiendo. La clase de ahora, pues sí le he entendido. Lo único que me preguntaba en lo que puso a responder era de cómo contestarle que estaba entre la, el parque estaba entre la eso es lo que yo no hallaba. De hecho, no lo había hecho y esperé que contestara. Ah, sí, ajá, sí. Solo eso. Sí, como son palabritas que todavía no hemos visto, pero sí, ya en los próximos días lo vamos a practicar, porque al final, el viernes vamos a hacer una práctica general en el cual les voy a preguntar una dirección y usted me la va a tener que dar. Pero antes vamos a hacer prácticas cortas, entonces sí necesitamos esa información. Por ejemplo, cómo decir entre dos lugares, entre más de dos lugares, a la par de, al cruzar la calle. So, esa información igual, sí, de mañana a pasado la voy a estar impartiendo. Ajá. Y en lo que dijo ahora, por ejemplo, el at, donde dice que un lugar específico. Eso, ese solamente tiene, se puede utilizar solamente en cuestiones de. Also, un ejemplo. ¿Cómo? No sé, como que se me cortó el internet. Ajá, sí. En la preposición que dijo usted ahora, at. Ajá, es. Creo que dijo que se podía utilizar para un lugar específico. Ah, es la primerita que dio. Sí, sería esta. Ajá. Ajá. Sí, at es para mencionar un lugar específico donde nos encontramos. Por pero ejemplo, se utiliza solo para direcciones o se puede utilizar, por ejemplo, ¿dónde está tu bolso? ¿Está sobre la...? ¿O no? ¿Este es específico ahí, solo para dirección? Ajá, no, ahí sí ya, si usted dice, where is your purse? ¿O dónde está su bolso? ¿O dónde está, where is your bag? Ahí ya no sería, dependiendo del lugar donde mencionemos, sería on. Porque si usted dice, está sobre la mesa, entonces, cuando mencionamos ahí la palabra mesa, estamos hablando de una superficie que está sobre, está sobre. Entonces ahí sería on. On. Ajá. On the table. No sería at, okay, ni sería in, sería on. Ajá. Pero si ya menciona usted y me dice, está en el cuarto. Entonces ahí, ¿cuál sería? Para que yo diga que está, por ejemplo, dentro del cuarto, por decirlo así. Ajá, sí, está en el cuarto. Yo le pregunto, ¿dónde está su bolso? Where is your bag? Y usted me dice,
está en el cuarto, ¿cómo me diría? ¿Qué preposición usaría? In. Exacto, porque es un lugar, ¿verdad? Cerrado. O encerrado. Exacto, ajá. Entonces ahí sería in. Usted diría, no estoy tan perdida. Sí, sería in the bedroom. Uh-huh. Okay. Y ahí sí ya sería in. Uh-huh. Vaya. Ajá. Bueno, yo creería que sí le voy entendiendo prácticamente a todo lo que va dando. Ah, muy bien. Sí, porque aquí vaya, cuando ya mencionamos un lugar en específico o mencionamos una dirección en específico, ya le ponemos at. Supongamos que usted me dé su dirección exacta, entonces si yo la vuelvo a repetir, entonces utilizaría at. Pero si usted me da su dirección de domicilio incompleta y solo me menciona la calle el nada más. El municipio, por ejemplo. Ok, pero con el municipio sería in. Porque acordémonos que in lo puedo usar para mencionar el municipio, departamento. O el departamento. Ciudad o país. Pueblos. Uh-huh. Sí, sí. Todo lo que tenga que ver. Usted puede decir, uh-huh. I live in El Salvador. Mencionamos país. Uh-huh. I live in uh-huh. San Salvador. Mencionamos departamento. I live uh-huh. in, I live in, mencioname la ciudad de San Salvador. Ilopango. I live in Ilopango. ¿Ya ves? Todos llevan uh-huh. in para mencionarlo. Uh-huh. Muy bien. Entonces, cuando solo me menciona usted el nombre de la calle de donde vive, pero no me da ni número de casa, entonces ahí ya no puedo utilizar at. Generalmente uh-huh. utilizo on. Uh-huh. Así como el ejemplo que tengo acá. Mire, arriba en el primer ejemplo dice, Marcos lives at 55 Oxford Street. El 55 probablemente es el número de casa. Uh-huh. Es dirección exacta. Entonces, en el segundo ejemplo, si ve, solo dice Mark lives on Oxford Street, pero la calle es larguísima. Para identificar dónde es la casa, uh-huh. va a costar. Entonces, ahí se utiliza on. Uh-huh. Y ahí solo hacemos referencia a la calle, más no a la dirección exacta. A la dirección exacta. At es para dirección exacta, se usa cuando voy a dar una dirección exacta, y on es como para mencionar la calle, por ejemplo. Cuando solo menciona la calle de donde vive, pero no da ni número de casa. Exacto. 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 Está bien, ya entendí más. Sí. Está bien. Ajá, también at, decíamos, lo podemos utilizar para eventos, para mencionar que estamos en un evento, en una fiesta, en un cumpleaños. Exactly. Es donde dio el ejemplo, ¿verdad? I am a party. Uh-huh. Aquí está. I am party right now. Right now es right en now. Estos momentos. En este momento. Exactly. Okay. Right now. Okay. Uh-huh. Ajá, cuando estamos en un concierto, en un cumpleaños, en uh-huh. everything, right? Todo tipo de evento. En ese caso, hoy utilizamos at, porque estamos siendo específicos. Estamos en un evento. Está bien. Yes. No sé si entonces tenemos... sí, teacher. Le voy entendiendo todo. Muy bien, muy bien. Ajá. Si yo le pregunto, por ejemplo, durante el día, Rosaminta, where are you at? ¿Dónde se encuentra? Usted bien me puede decir, I am at work. Así como está aquí el ejemplo, at work. Estoy en mi trabajo. Exacto, estoy en el trabajo. Y si está en el banco, I am at the bank. At the bank. Ahí ya me está mencionando el en específico. Está bien. Ok, very good. Está bien, ya le entendí a todo. Muy bien. No sé si tenemos... Give me a second. Haciendo un paréntesis, teacher, ojalá que continúe así bastante bien, porque fíjense que la prueba me salió positiva. Ah, entonces, really? Pero no he sentido así, no he sentido así como que los síntomas bien, bien fuertes, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, fiebre y mucha tos. Pero ahorita, uh-huh. pues, me toca estar en casa encerrada. No, pues tratemos de seguir entonces las indicaciones, que primero Dios todo va a salir bien.
Sí, no tarde, así va a ser. Sí. Sorry, entré tarde, pero solo el si me había puesto en la lista, algo así. ¿En la lista de asistencia? Ajá, ya por último. Sí, 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 ahí está en la lista de asistencia. Sí, no se preocupe. Me sacó una... Ah, no, perdón, pero sí. Rosa. Pero sí, no se preocupe. Pero sí, ahí está, no se preocupe. Ok, bye, bye. Bye. Ah, no, pues entonces tratemos de cuidarnos lo más que podamos y pues seguir las indicaciones. Sí, así es. Así es. Okay. Gracias, teacher. Gracias. Bien, entonces, le deseo una pronta recuperación y pues le espero de la mañana en clase. Y no se preocupe, cuando tenga esos ataques así, yo le pido que participe, usted se lo diga, mire, ahorita no puedo, ¿okay? Porque sí, yo entiendo que eso es bastante complicado. ¿Okay? Sí, gracias. Muy bien, entonces. Buenas noches, teacher. Bueno, igualmente, entonces. Gracias. Good night. Bye, bye. Good night. Bye.